Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema crucial y extremadamente relevante en el mundo de las relaciones modernas, cómo conquistar a una mujer independiente y exitosa. Estas mujeres son poderosas, ambiciosas y saben exactamente lo que quieren en la vida. Son el tipo de mujeres que no se conforman con menos, y si quieres destacar entre la multitud, necesitas estar preparado para enfrentar este desafío con estrategias infalibles. Prepárate para descubrir cómo puedes capturar el interés de mujeres que son líderes en sus campos y cómo mantener esa chispa viva en una relación que, lejos de ser común, puede ser absolutamente extraordinaria. Desarrolla una autenticidad impecable, la base de todo. Cuando te enfrentas a una mujer independiente y exitosa, la autenticidad no es opcional, es esencial. Estas mujeres tienen un radar afinado para detectar la falta de sinceridad. Ellas valoran la honestidad y buscan a alguien que sea genuino en sus intenciones y acciones. Entonces, ¿cómo puedes demostrar autenticidad? Empieza por ser tú mismo, sin adornos ni pretensiones. Comparte tus verdaderos intereses, pasiones y aspiraciones. Habla de tus logros y desafíos con honestidad, y no temas mostrar vulnerabilidad. Las mujeres independientes apreciarán tu capacidad para ser transparente y auténtico, y esto creará una base sólida para cualquier relación futura. Ofrece valor y estímulo intelectual, la clave para una conexión profunda. Una mujer exitosa y ambiciosa no está buscando a alguien que simplemente la admire desde lejos. Ella quiere un compañero que pueda ofrecer valor y estimulación intelectual. Estimula su mente con conversaciones significativas y profundas. Haz preguntas que inviten a la reflexión y comparte tus propias ideas de manera articulada. Lee, investiga y mantente al tanto de temas relevantes para que puedas participar en discusiones enriquecedoras. No subestimes el poder de una conversación bien estructurada, puede ser el camino hacia una conexión auténtica y significativa. Muestra respeto por su independencia, equilibrio y apoyo. El respeto por la independencia de una mujer exitosa es fundamental. Ella ha trabajado duro para llegar a donde está y valora su autonomía. No intentes imponer tu voluntad o controlarla, en lugar de eso, muestra apoyo y comprensión hacia sus metas y aspiraciones. Pregunta sobre sus proyectos y celebra sus logros. Ofrece tu apoyo cuando lo necesite, pero asegúrate de hacerlo de manera que respete su independencia. La clave aquí es encontrar el equilibrio perfecto entre estar presente y permitirle el espacio que necesita para brillar. Construye una relación basada en la igualdad, colaboración y complementariedad. Las mujeres independientes valoran las relaciones basadas en la igualdad y el respeto mutuo. Ellas no buscan ser la única fuente de éxito o felicidad en la vida de su pareja, ni quieren que su pareja lo sea en la suya. En lugar de eso, buscan una relación donde ambos puedan colaborar y complementarse mutuamente. Comparte tus propios objetivos y metas, y trabaja juntos para apoyar los de cada uno. La relación debe ser una asociación donde ambos se impulsen hacia el éxito, no una situación de dependencia emocional o profesional. Sé un hombre de acción, haz más que decir, demuestra. Finalmente, una mujer exitosa quiere ver resultados. Las palabras son importantes, pero las acciones son lo que realmente cuenta. Demuestra tu compromiso y dedicación a través de acciones concretas. Si dices que te importa, muéstralo con hechos. Haz planes, actúa de manera consistente y cumple con tus promesas. La integridad y la capacidad de seguir adelante con lo que dices son esenciales para construir confianza y respeto en cualquier relación. Para conquistar a una mujer independiente y exitosa, necesitas más que encanto y atractivo superficial. Requiere autenticidad, valor intelectual, respeto, igualdad y acciones concretas. Al adoptar estas estrategias, no solo te destacarás, sino que también podrás construir una relación significativa y duradera. Recuerda, lo que estás buscando es una conexión real que valore tanto tu presencia como tu capacidad para contribuir a su vida de manera positiva. Si te atreves a aplicar estos principios, estarás bien encaminado para atraer a una mujer que realmente vale la pena. Así que, hombres, si este contenido te ha dado nuevas perspectivas y estrategias que estás ansioso por poner en práctica, asegúrate de suscribirte al canal para recibir más consejos como estos. No olvides dejar un comentario y compartir tus experiencias. Aplica estos consejos, mantén la confianza y prepárate para ver cómo tu vida amorosa se transforma de maneras increíbles. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta a continuación con la palabra 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. Cómo crear una conexión emocional profunda con cualquier mujer, técnicas para despertar el interés duradero. Hola, caballeros.
Hoy vamos a explorar un tema crucial en el mundo de las relaciones, cómo construir una conexión emocional profunda con cualquier mujer. Este no es solo otro consejo superficial para ganar el interés de una mujer, se trata de algo mucho más significativo. Vamos a desentrañar cómo puedes ir más allá de la atracción inicial y establecer un vínculo genuino y duradero que haga que ella sienta una conexión real contigo. Así que, si estás cansado de interacciones pasajeras y buscas algo más profundo y auténtico, quédate con nosotros, porque este viaje hacia una conexión emocional profunda comienza ahora mismo. Conócete a ti mismo, el primer paso para conectar. Antes de poder conectar profundamente con alguien más, necesitas tener una comprensión clara de ti mismo. Esto significa conocer tus valores, tus pasiones, y lo que realmente buscas en una relación. Las mujeres, especialmente aquellas que valoran una conexión profunda, pueden detectar cuando alguien no está seguro de sí mismo o cuando está ocultando aspectos importantes de su personalidad. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus propias experiencias y cómo te han moldeado. La autoevaluación te permitirá presentarte de manera auténtica y sincera, lo que sentará una base sólida para cualquier relación. Escucha activa, el arte de realmente prestar atención. Una de las claves para crear una conexión emocional profunda es la escucha activa. No se trata solo de oír las palabras de la otra persona, sino de comprender el contexto emocional detrás de ellas. Cuando converses con una mujer, enfócate en lo que está diciendo y en cómo lo dice. Haz preguntas que demuestren tu interés genuino y valida sus sentimientos. Por ejemplo, si ella comparte una experiencia significativa, en lugar de simplemente responder con un comentario genérico, profundiza en lo que eso significó para ella. La escucha activa construye confianza y demuestra que te importa de manera real y profunda. Comparte vulnerabilidades, la clave para una conexión profunda. Compartir vulnerabilidades puede ser un poderoso catalizador para una conexión emocional profunda. Cuando te abres sobre tus propios desafíos, temores y sueños, estás mostrando una faceta auténtica y humana de ti mismo. Esta apertura crea un espacio seguro donde la otra persona también se siente cómoda compartiendo sus propias vulnerabilidades. Las conversaciones sobre experiencias personales y sentimientos profundos pueden fortalecer el vínculo entre ustedes, creando una conexión más significativa y genuina. Crea experiencias memorables juntos, fortalece el vínculo. Las experiencias compartidas tienen un impacto profundo en la creación de una conexión emocional duradera. Ya sea una aventura espontánea, una conversación nocturna bajo las estrellas o un proyecto en común, las experiencias compartidas ayudan a construir recuerdos y asociaciones positivas. Planifica actividades que sean significativas para ambos y que permitan que ambos se conozcan en un entorno relajado y auténtico. Las experiencias compartidas pueden ser una poderosa herramienta para profundizar el vínculo y mantener el interés de manera continua. Sé consistente y fiable, construye una base de confianza. La confianza es la piedra angular de cualquier conexión emocional profunda. Para ganarla, debes ser consistente y fiable en tus acciones y palabras. Cumple con tus compromisos y demuestra que eres una persona en la que se puede confiar. Esto significa ser honesto, cumplir tus promesas y estar presente en momentos importantes. La confianza se construye con el tiempo, y al ser un individuo constante y confiable, estarás creando un entorno en el que una conexión emocional genuina puede florecer. Crear una conexión emocional profunda con cualquier mujer no es una tarea sencilla, pero con las técnicas adecuadas, es absolutamente alcanzable. Desde conocerte a ti mismo hasta escuchar activamente, compartir vulnerabilidades, crear experiencias memorables y ser consistente, cada paso te acerca a una conexión genuina y duradera. Recuerda, se trata de establecer un vínculo que va más allá de la superficie, creando una relación basada en la autenticidad, la comprensión y la confianza mutua. Si este contenido te ha proporcionado nuevas perspectivas y estrategias, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo consejos valiosos sobre cómo mejorar tus habilidades en el mundo de las relaciones. Comparte tus experiencias en los comentarios y cuéntanos cómo has aplicado estas técnicas en tu vida. Actúa sobre lo que has aprendido y prepárate para construir conexiones que realmente importan. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta a continuación con la palabra 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. El arte de la seducción a distancia, cómo mantener el interés de una mujer cuando no estás cerca. Hola a todos. Hoy vamos a abordar un tema que es esencial para cualquier hombre que busca mantener y aumentar el interés de una mujer cuando no está físicamente cerca. En el mundo moderno, donde las relaciones muchas veces comienzan o se mantienen a través de la distancia, saber cómo seducir y mantener el interés de una mujer a distancia es más relevante que nunca.
Si alguna vez te has preguntado cómo puedes hacer que ella siga pensando en ti, deseándote y esperando con ansias el próximo encuentro, quédate con nosotros. Vamos a descubrir el arte de la seducción a distancia y cómo utilizar las herramientas digitales para fortalecer el vínculo y preparar el terreno para un encuentro en persona que será aún más emocionante. Domina el mensaje de texto, la primera impresión cuenta. Los mensajes de texto son una de las formas más comunes de comunicación a distancia, y cómo los utilices puede marcar la diferencia entre captar o perder su interés. En lugar de enviar mensajes genéricos, sé creativo y personaliza tus mensajes para que reflejen tu personalidad y el tipo de relación que tienes con ella. Utiliza el humor, las preguntas abiertas y las observaciones perspicaces para mantener la conversación interesante. Por ejemplo, en lugar de simplemente preguntar cómo estuvo su día, pregunta sobre un detalle específico que ella mencionó anteriormente. Esto muestra que te importa y que estás atento a los pequeños detalles de su vida. Mantén la conversación fluida, técnicas para crear conexiones significativas. El secreto para mantener una conversación a distancia que sea atractiva es la fluidez. Evita las respuestas cortas y las conversaciones monótonas. En su lugar, haz preguntas abiertas que inviten a una conversación más profunda. Por ejemplo, si ella menciona un interés o una pasión, profundiza en eso y comparte tus propios pensamientos y experiencias relacionadas. Utiliza historias personales y anécdotas para hacer que la conversación sea más atractiva y memorable. Recuerda, cada mensaje es una oportunidad para construir una conexión emocional más fuerte. Utiliza las redes sociales estratégicamente, crear expectativa y misterio. Las redes sociales son una herramienta poderosa para mantener el interés a distancia, pero deben usarse con cuidado. Publica contenido que muestre aspectos interesantes de tu vida, pero evita revelar demasiado. Deja algo a la imaginación. Puedes compartir fotos de tus pasatiempos, tus viajes o eventos interesantes en los que estás involucrado, pero asegúrate de mantener un aire de misterio sobre algunos detalles. Esto no solo mantiene el interés de ella, sino que también te da la oportunidad de crear una narrativa que la intrigue y la motive a querer saber más sobre ti. Planifica llamadas y videochats, la importancia del contacto visual. Aunque los mensajes de texto y las redes sociales son efectivos, nada reemplaza el impacto de una llamada o videochat. Programa momentos específicos para hablar por teléfono o hacer videochats. Estos encuentros virtuales no solo permiten una comunicación más rica y emotiva, sino que también ayudan a construir una conexión más fuerte. Durante estas conversaciones, asegúrate de ser atento y presente. Utiliza estos momentos para discutir temas significativos, compartir detalles personales y fortalecer el vínculo emocional. La combinación de comunicación escrita y verbal mantendrá la relación vibrante y emocionante. Construye expectativa para el encuentro en persona, mantén la emoción viva. Finalmente, es crucial mantener la emoción y la expectativa para el próximo encuentro en persona. Habla sobre los planes futuros y cómo esperas ver a ella en un contexto específico, como una cita o una actividad que ambos disfruten. Crea un sentido de anticipación al mencionar detalles de lo que planeas hacer juntos y cómo te emociona pasar tiempo con ella. Esto no solo mantiene el interés, sino que también hace que ambos estén entusiasmados y listos para un encuentro que será aún más especial. El arte de la seducción a distancia no es solo una cuestión de mantener el interés, sino de construir una conexión emocional significativa que resista la prueba del tiempo y la distancia. Desde dominar el arte del mensaje de texto hasta utilizar redes sociales estratégicamente, mantener una conversación fluida y planificar encuentros virtuales, cada técnica juega un papel crucial en fortalecer el vínculo y mantener el deseo vivo. Si este contenido te ha resultado útil, asegúrate de suscribirte para recibir más consejos sobre cómo mejorar tus habilidades en las relaciones y mantener la conexión con las mujeres que te interesan. Comparte tus experiencias y comentarios para que podamos seguir profundizando en estos temas. Actúa sobre lo que has aprendido y prepárate para llevar tus relaciones a un nivel completamente nuevo. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta a continuación con la palabra 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. Domina el juego del deseo, estrategias para avanzar en una relación sin presionar. Imagina esto, estás en el epicentro de una conversación que no solo atrae, sino que también despierta la chispa que podría transformar una conexión casual en algo extraordinario. Bienvenido al fascinante mundo de Domina el juego del deseo. Aquí, no estamos hablando de tácticas manipulativas o trucos baratos. Hablamos de una habilidad maestra, avanzar en una relación de manera que el deseo crezca de forma natural y auténtica. Prepárate para desentrañar los secretos que harán que cada interacción no solo sea significativa, sino irresistible.
El arte de la paciencia estratégica. El primer paso hacia el dominio del deseo es comprender el poder de la paciencia. La paciencia no es pasividad, es una estrategia activa. En el terreno de las relaciones, el verdadero desafío es saber cuándo presionar y cuándo soltar. Considera esto: en el juego del deseo, la paciencia es tu mejor aliada. La habilidad para equilibrar la emoción con la calma permite que la conexión entre tú y ella se desarrolle de forma orgánica. El ritmo natural, como avanzar sin forzar. Para establecer un ritmo natural, necesitas entender la importancia del espacio. A veces, el mayor acto de confianza es dar un paso atrás. Este espacio permite que ella te extrañe y que el deseo crezca de manera genuina. Recuerda, cada paso hacia adelante debe sentirse como un avance natural, no como un empuje forzado. La clave está en el equilibrio, mantén el interés sin apresurar el proceso. Construyendo una conexión emocional profunda. Profundizar la conexión emocional es fundamental. No se trata solo de compartir experiencias, sino de abrirte a un nivel más profundo. El verdadero deseo nace de una conexión auténtica. Aquí es donde tus conversaciones, tus gestos y tu actitud juegan un papel crucial. Las historias reales, tus pasiones y tus vulnerabilidades pueden hacer que ella vea en ti algo más que un interés pasajero. La magia de la vulnerabilidad, como abrirte sin perder el control. La vulnerabilidad es un arma poderosa. Mostrarte genuinamente puede ser la diferencia entre un interés superficial y una conexión profunda. Sin embargo, la clave está en compartir de manera equilibrada. Abre tu corazón, pero no lo ofrezcas en bandeja de plata. La vulnerabilidad auténtica debe sentirse como un regalo, no como una demanda de reciprocidad. Gestionando expectativas, el equilibrio entre emoción y realidad. Una parte esencial del juego del deseo es gestionar expectativas. Esto significa estar consciente de tus propios sentimientos y de los de ella. Las expectativas realistas permiten que ambos se acerquen al proceso sin presión indebida. La claridad en la comunicación y el entendimiento mutuo son esenciales para mantener una conexión que sea tanto emocionante como realista. Expectativas vs realidad, como ajustar el reloj interno. Ajustar tus expectativas requiere autoevaluación. Pregúntate a ti mismo, ¿estás esperando demasiado pronto? La realidad es que las relaciones requieren tiempo y crecimiento. Aprender a ajustar tus expectativas te ayudará a evitar la frustración y a mantener una perspectiva saludable. En resumen, dominar el juego del deseo implica una combinación de paciencia, vulnerabilidad y gestión de expectativas. Avanzar en una relación de manera natural no es una cuestión de fuerza, sino de estrategia y empatía. La próxima vez que te enfrentes a una oportunidad de conectar con alguien especial, recuerda estos principios: equilibra tu ritmo, profundiza tu conexión emocional y gestiona tus expectativas. Ahora, te desafío a aplicar estos conceptos en tu vida. Da el primer paso hacia una conexión más auténtica y significativa. Mantén el interés sin presionar, y verás cómo el deseo crece de manera natural. Si encuentras valor en esta guía, no olvides interactuar con el canal. Comparte tus experiencias y únete a la conversación. Tu camino hacia el dominio del deseo comienza aquí, y el primer movimiento lo haces tú. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta a continuación con la palabra 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. ¿Cómo reconocer una mujer que realmente está interesada en ti? Señales claves para desentrañar el verdadero deseo. ¿Alguna vez te has encontrado en una conversación con una mujer, sintiendo que hay algo más bajo la superficie, pero sin estar seguro de qué es? ¿Te has preguntado si su sonrisa es solo cortesía o una señal de interés genuino? Hoy vamos a descifrar el enigma del verdadero deseo femenino. En este viaje, desentrañaremos las señales sutiles y los comportamientos que revelan si una mujer realmente está interesada en ti. Prepárate para descubrir las claves que transformarán tu comprensión y te permitirán leer el lenguaje oculto de la atracción. Este conocimiento no solo te ayudará a identificar el interés genuino, sino que también te permitirá actuar con confianza y autenticidad. La señal de la atención activa. El primer indicio de interés real es la atención activa. Una mujer que está genuinamente interesada en ti mostrará una atención profunda hacia lo que dices y haces. No se trata solo de escuchar, se trata de participar activamente en la conversación. Si ella hace preguntas significativas sobre tu vida, tus intereses y tus sueños, está mostrando un interés auténtico en conocerte.
Un ejemplo práctico: si notas que recuerda detalles específicos de una conversación pasada o que sigue tu vida en redes sociales con un interés genuino, estas son señales claras de que su atención va más allá de la superficialidad. La magia del contacto visual. El contacto visual es otro indicador poderoso. Una mujer interesada mantendrá el contacto visual contigo de manera prolongada, y a menudo lo hará mientras sonríe. Esta conexión ocular no es solo una forma de comunicación no verbal, sino una manera de expresar atracción y deseo. Imagina que estás en una conversación y ella te mira a los ojos con una intensidad que te hace sentir como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Este tipo de contacto visual es una señal clara de interés genuino. La influencia del lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una ventana abierta a los sentimientos verdaderos. Observa cómo se comporta cuando está cerca de ti. Los gestos como inclinarse hacia ti, tocarse el cabello o ajustar su postura cuando está contigo son indicios de atracción. Una historia real que ilustra esto: un amigo mío notó que una mujer con la que estaba saliendo se inclinaba hacia él y tocaba su brazo con frecuencia durante las conversaciones. Esta actitud reveló un interés profundo, no solo en él, sino en la conexión que estaban construyendo. Los toques sutiles que hablan. Los toques sutiles, como un roce casual en el brazo o una mano en tu espalda, son señales importantes. Estos gestos físicos pueden indicar que se siente cómoda contigo y que hay un deseo de acercarse aún más. Sin embargo, es crucial interpretar estos toques en el contexto de la relación. Un toque que parece natural y fluido puede ser una señal de interés, mientras que un toque que parece forzado puede no tener el mismo significado. La reacción a tu presencia y espacio. Otra señal reveladora es cómo reacciona a tu presencia y espacio. Una mujer que está realmente interesada en ti buscará tu compañía y se mostrará entusiasta cuando te vea. Si notas que ella encuentra razones para pasar tiempo contigo y muestra una actitud positiva y receptiva cuando estás cerca, es una clara indicación de interés genuino. La importancia del tiempo de calidad juntos. El tiempo que pasan juntos también es crucial. Si ella se asegura de hacer tiempo en su agenda para estar contigo, incluso en momentos ocupados, está demostrando que te valora y que realmente disfruta de tu compañía. Un buen ejemplo: una amiga mía, que estaba interesada en un chico, hizo un esfuerzo consciente por ajustar su horario para poder estar con él, incluso cuando estaba ocupada con trabajo y otros compromisos. Este tipo de compromiso es un claro indicador de atracción genuina. La coherencia de la comunicación. Finalmente, la coherencia en la comunicación es clave. Una mujer interesada no solo te enviará mensajes de texto y responderá a tus llamadas con entusiasmo, sino que también mantendrá una conversación fluida y auténtica. La falta de coherencia en la comunicación puede ser una señal de desinterés, mientras que una respuesta constante y entusiasta es un buen indicio de que ella realmente está interesada en ti. La fluidez en las conversaciones. Observa cómo fluye la conversación entre ustedes. Si ella se muestra relajada y abierta durante sus interacciones, es una señal de que se siente cómoda contigo y que está interesada en profundizar la conexión. La conversación debería sentirse natural y sin esfuerzo, con ambos contribuyendo de manera equilibrada. En resumen, reconocer el verdadero interés de una mujer implica observar una serie de señales clave: atención activa, contacto visual, lenguaje corporal, reacciones a tu presencia y coherencia en la comunicación. Cada una de estas señales, cuando se combina, puede ofrecer una visión clara de sus sentimientos genuinos. Te desafío a que pongas en práctica estos conocimientos. Presta atención a los detalles, observa las señales y actúa con confianza basada en lo que realmente ves. Si este contenido resonó contigo, no dudes en interactuar con el canal. Comparte tus experiencias y únete a la conversación. Tu habilidad para reconocer el verdadero deseo empieza aquí, y el primer paso hacia el éxito en tus relaciones lo das tú. Hazlo ahora y transforma tu comprensión de las conexiones auténticas. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta a continuación con la palabra 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. Lo que las mujeres realmente quieren en una relación: mitos desmentidos y verdades ocultas. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente desean las mujeres en una relación? Quizás has escuchado mitos que sugieren que solo buscan romanticismo exagerado o seguridad financiera. Hoy, vamos a desmantelar esos mitos y descubrir las verdades profundas que realmente importan. Imagina poder leer la mente de las mujeres y entender sus deseos más profundos. En este episodio, desvelaremos los secretos ocultos detrás de lo que las mujeres realmente buscan en una relación, y te ofreceremos las claves para alinear tus acciones con sus verdaderas expectativas.
prepárate para desafiar tus creencias y transformar tu enfoque en el amor y las relaciones. Mito 1. Las mujeres buscan solo romanticismo. Uno de los mitos más comunes es que las mujeres buscan exclusivamente gestos románticos grandilocuentes. La realidad es que, aunque el romance tiene su lugar, lo que más valoran es la autenticidad y la conexión emocional. El verdadero deseo no está en los grandes gestos, sino en la constancia y la sinceridad de tus acciones diarias. La magia de la autenticidad. La autenticidad es un componente crucial en cualquier relación. Las mujeres valoran a alguien que sea genuino, que no intente ser alguien que no es solo para impresionar. Imagina esto: en lugar de una cena lujosa, una noche simple cocinando juntos y compartiendo historias puede ser mucho más significativa. La autenticidad crea una base sólida para una conexión profunda y duradera. Mito 2. La seguridad financiera es la prioridad principal. Otro mito es que la seguridad financiera es lo que más buscan las mujeres en una relación. Aunque la estabilidad económica puede ser importante, lo que realmente valoran es un socio que las respalde emocionalmente y que tenga un propósito en la vida. La seguridad financiera es solo una parte del rompecabezas. El valor del apoyo emocional. El apoyo emocional es esencial. Las mujeres buscan a alguien que esté presente en los momentos buenos y malos, que las escuche y las apoye. Un amigo mío, por ejemplo, encontró una conexión profunda con su pareja no porque tuviera una cuenta bancaria abultada, sino porque estaba allí para ella durante tiempos difíciles, ofreciendo apoyo incondicional y comprensión. Mito 3. Las mujeres quieren controlar la relación. Se cree erróneamente que las mujeres buscan controlar la relación o imponer sus deseos. En realidad, las mujeres desean igualdad y respeto mutuo. La dinámica de poder equilibrada es fundamental para una relación sana y feliz. El poder de la igualdad. La igualdad en una relación se basa en la comunicación abierta y el respeto mutuo. Ambos deben sentirse escuchados y valorados. Una analogía efectiva es la de una danza. En una pareja bien equilibrada, ambos bailan al mismo ritmo, respetando el espacio y el ritmo del otro. La igualdad en la relación fomenta una conexión más profunda y duradera. Mito 4. Las mujeres no valoran el humor. Se suele pensar que el humor no es crucial para las mujeres, pero en realidad, el sentido del humor es un atributo altamente valorado. La capacidad de reír juntos y disfrutar del tiempo compartido es vital para una relación exitosa. La alegría compartida. El humor puede ser un pegamento poderoso en una relación. Recuerdo una pareja que, a pesar de enfrentar desafíos significativos, mantenía una actitud positiva y se reía incluso en los momentos difíciles. Esta capacidad de encontrar alegría en medio de las pruebas fortaleció su conexión y les ayudó a superar obstáculos juntos. Mito 5. Las mujeres buscan perfección. Finalmente, un mito común es que las mujeres buscan a alguien perfecto. La realidad es que prefieren a alguien que sea real y que esté dispuesto a crecer y mejorar. La perfección es una ilusión, la autenticidad y el compromiso hacia el crecimiento personal son lo que realmente valoran. El valor del crecimiento personal. El crecimiento personal y la disposición a trabajar en uno mismo son aspectos cruciales. Las mujeres valoran a alguien que sea consciente de sus imperfecciones y que esté dispuesto a mejorar continuamente. Esto demuestra un compromiso con la relación y con uno mismo. Un ejemplo notable es el de una pareja que, aunque no eran perfectos, trabajaron juntos para superar sus desafíos y evolucionar como individuos y como pareja. En resumen, lo que las mujeres realmente quieren en una relación va más allá de los mitos comunes. Buscan autenticidad, apoyo emocional, igualdad, humor y la disposición a crecer juntos. Estos elementos son la base de una conexión auténtica y duradera. Ahora te invito a reflexionar sobre estos mitos y verdades. ¿Cómo puedes aplicar estos conocimientos en tus propias relaciones? Si encontraste valor en esta conversación, únete a nuestra comunidad. Comparte tus experiencias y participa en la discusión. La transformación en tu vida amorosa comienza con la comprensión profunda de lo que realmente importa. Da el primer paso hacia relaciones más auténticas y significativas hoy mismo.